Estamos aquí en vivo directamente en el 80 en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Claro que sí, luego de la programación terminada o a veces en ciertas pausas estamos tan diligentes que mira, tiramos nuestro contenido, nuestro primer bloque lo tiramos totalmente fresquecito para ustedes. Si de momento se le corta la transmisión por la señal, no has pagado tu paquetito, no importa. Lo tenemos también guardadito para ti luego de terminada la programación. Tengo el honor de invitar aquí, de darle presencia a este caballero, todo un galán para ustedes. Atención, vino con su amiga. Bueno, yo realmente no le pregunté mucho qué rol tiene esta amiga, pero yo voy a guardarme. ¿Sí? Bueno, aquí tienen a... ¿Cuál es tu nombre? Y dile todo a la gente que te está viendo ahora mismo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alífero Blanques. Es un privilegio, un placer y una elegancia para mí estar compartiendo contigo, Eduardo. Estar compartiendo para aquí en mi casa. Para mí también. Estar compartiendo aquí en mi casa en República Dominicana y también en mi casa, que ahora la considero mi casa. Pero espérate. ¿Por qué tu casa? Porque tu acento a mí no me juega muy bien. ¿Cómo que tu casa? ¿Tú eres de aquí? No, yo soy de Venezuela y de República Dominicana. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero digo que es mi casa porque este logo tan hermoso me representa. Qué para duro, todo el mundo. Qué duro, me encanta. Qué duro. Sí, así es. Para todo el mundo tiene, ya ustedes saben, artistas, comunicadores internacionales. Nosotros estamos pegados, señores. Y miren, papacito, date la vueltita. Atención. Una vuelta tú. Ay, Daricho, que venga tarde. El protagonista que venga eres tú. Tarde. Bueno, señores, comunicador invitado el día de hoy. Así que vamos a dar el todo por el todo para ustedes con el mejor contenido. Siempre. Así es. Reafirma eso. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la acción? A mí me parece fantástico. Nosotros siempre estamos a la vanguardia, viendo un poco pues lo que está viral, lo que le indigna a la gente, lo que le hace reír a la gente también. Pues este caso es una pelea de dos mujeres que se enredaron con los amet y todo, un revolú. Yo quiero que ustedes lo vean, que yo no explique tanto, que se vea en el video. No. Miren cómo se complicó. Wow, hasta con el cubo del agua. Pero eso fue en la calle. Fue en la calle. Llegaron unos amet a tratar de separar esta pelea. Y miren pero la y las ahí. Personas, o sea, nadie hace nada. No, nadie nada, se por, mete a separar tú sabes la que cuestión. Tú sabes que está de moda que ahora grabamos en vez de parar un altercado. Eso es increíble. O sea, ¿tú prefieres grabar una pelea que se malogren a tú entrar y evitar eso? Lamentablemente y crudo es así. Creemos que este video nos va a poner en la China nuestra cuenta social. Lo grabamos, nos olvidamos de que son personas que no vamos a ser famosos con este video, que ni siquiera somos autores de él. Nosotros estamos de lejos en las gradas grabando. Esto es lamentable, pero es así. Y es cuestión de inercia. O sea, a veces tú estás en la calle y de repente encuentras una situación así y en vez de evitar esa situación, simplemente sacas el teléfono y piensas que es mejor. Sí, porque le va a parecer supuestamente gracioso a quienes se lo envíen. Y la verdad, pues, no sabemos hasta dónde llegan las consecuencias, de a dónde llegan pues estas situaciones. A veces, miren estas dos arrestadas. Bueno, fíjate, esto me recuerda mucho a una situación que yo pasé aquí, que yo estoy ahorita... No me digas que te pusiste a pelear. No, a pelear no. Yo fui uno de los protagonistas en viralizar un video bastante aquí en República Dominicana, que pasé por una situación donde estaban pasando en una pantalla una película bastante famosa en ese momento. Sí. Y yo grabé ese video porque yo no iba a hacer nada, yo simplemente estoy pasando por ahí. Sí. Y se viralizó y todo el mundo lo vio y la cuestión y fue cool, pero fue triste también por mí. Hay casos donde pues es un poco jocoso y no da tanta vergüenza, por lo menos a la persona a la que ha pasado la situación, pero mira este aquí, los familiares todos viendo la pelea, viendo todo lo que pasa y la verdad es bien vergonzoso. No, y la situación de la ME, o sea, una ME que se ponga en esa situación, eso no es para nada correcto. O sea, yo no veo correcto que una persona que porte un uniforme así se ponga a pelear en la calle con dos personas civiles. Así es. Esto pues es lo que está dando vuelta ahora mismo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Cuando se lo envíen va a ver que dice for what,
many times, o sea, muchas veces ha sido reenviado, pues porque está ahora mismo circulando. ¿Y sabes qué está circulando también, Alefe? Está circulando. ¿A ti te gusta hacer turismo aquí, por visitar supuesto. Lugares, pero sobre todo urbanos? No di que viajar tanto, sabemos que este país es bastante grande. Exacto. Y cuando queremos ver cosas chulas con la naturaleza, pues hay que darle lejos. Correcto. Pero aquí también se goza. ¿Santo Domingo? Sí, aquí hay mucha área urbana que pues es buena, son pintorescas. Pues, ¿qué está pasando? Que el telesférico que va de Gualey a la Charles, si no me equivoco, no me quemen, señores, por favor, no me quemen, que yo no me sé el mapa completo aquí. Sepan que este teleférico que transporta muchísima gente a sus lugares de trabajo y también es un atractivo turístico, porque arriba de este teleférico, las casas, tú pasas por un barrio enorme de muchísimas casas. Magnífico verlo desde arriba. Tiene un montón de murales, tiene mucha arte arriba en el techo. Yo quería ir hoy. No, no puedes ir hoy. Porque no voy a ir. Le están dando mantenimiento. ¿Qué? Sí. Eso está magnífico. Sí. Yo me podía montar en ese teleférico y ver Santo Domingo desde arriba. Y muy alto, muy alto. Mejor, o sea, pasas por lugares donde pues le pasas por el lado al puente y realmente la altura es bastante. Se me arruinó el día. Pues le están dando mantenimiento y tenemos que esperar hasta nuevo aviso. Así que a nosotros que lo queremos ver como turistas, pues... Vale, pues esperamos un ratito. Esperamos. Pero hay mucha gente que lo utiliza para medios de transportación, para llegar a los buses, para llegar a las paradas de buses, para llegar a los trenes. O sea, se le acaba de complicar al pueblo. Pero o sea, está bien, que tomen su tiempo para hacer el mantenimiento correcto. Yo no me quiero caer de ese cable. De verdad por que es eso, así, hay que darle perfecto. Mantenimiento. O sea, malo es que no le haga mantenimiento nunca y que lo sigas usando y pase algo. Así yo es. Prefiero así esperar un tiempito y verlo después. Así es. Claro que sí. Mira, Aleifer, nosotros estábamos hablando ayer con Daricho. A ver. Anuel saca su gira. Anuel es un tema de conversación bastante particular. Semanal. Las leyendas nunca mueren. Avisó ayer que iba pues a hacer su gira. Una gira bastante extensa. Calendario lleno para Anuel. Pues nos dejó afuera. A Puerto Rico y a República Dominicana. Pero, en el post que puso. Nosotros le dimos mención aquí. Yo no sé si el impacto de aquí llegó hasta Anuel. Que Anuel sacó un comunicado junto a Fabián Eli, que es su manejador, para avisar que vienen una supuesta fecha. Con calma, pueblo, que hay fechas que se quedaron afuera, pero... para avisarle. Miren, ya pronto anuncio los conciertos de RD y Puerto Rico. Lo quemaron. O sea, pero ¿cómo es eso? Si son los primeros dos países. Vamos a empezar con lo caliente. El número uno. Él come aquí, o sea, su mujer es de aquí. Come aquí, come allá. Y Puerto Rico lo vio nacer y lo hizo, o sea, lo viralizó. ¿Cómo tú lo dejas afuera? O sea, manéjate mejor para que realmente pues estas dos fechas salgan. Oye, está bien, nos conformamos con que no sean de primera, pero no nos dejes fuera del primer post, hermano. Son los primeros dos países que tenían que estar en el tope de su lista. ¿Cómo es posible que él los haya sacado? No lo digo yo, lo dices tú y así mismo lo siento. Por pero, y España va como 19 veces. ¿Lo ves? Ibiza va como 6 o 7 veces y por toda España 19 veces. Y ese veces. Es un tema bastante, digamos, complicado, porque entonces ahí llega el momento que cuando tú no sientes el apoyo en tus países, entonces te molestas. Sí. Te molesta porque supuestamente tus países te tienen que apoyar, que es lo lógico, pero si tú no los apoyas a ellos y tú los sacas de algo tan importante como esto. Anuel ya sufrió eso en Puerto Rico una vez. ¿Ah, sí? Tuvo que recuperarse de una mala reputación que tuvo con varios movimientos, varios malos manejos de parte de él. Y ha tenido que recuperarse. O sea, esto ha sido toda pero una no terapia aprendió. Para él. No aprendió. Bueno, no llegó aprendió. A un punto donde sí, que todo marchaba bien. Él no podía pisar Puerto Rico. Ah, no. Él no podía pisar Puerto Rico. La calle, o sea, la calle caliente, por decirlo así, no lo quería ver ni en pintura. Eso fue todo un proceso con la música, enviando metamensajes. Él de que no, señores, vamos a hacer la paz. Yo quiero hacer un tratado de paz. Bueno. Pero ya lo perdonaron, ya puede entrar. Sí, sí, sí. No creo que esto pues le haga todo una... O sea, que le reste. No creo que le reste, pero tampoco es del agrado de la gente que lo vio crecer. O sea. Yo sí creo que le reste, porque es que fíjate, yo tengo figuras que veo y que sigo y que las considero como mis ejemplos a seguir y yo pienso que existen personas que ven a Anuel así. Y si esa persona vive en República Dominicana o vive en Puerto Rico, para nada esa persona va a querer estar con Anuel. Porque va a decir, si yo te quiero ver y tú prefieres ir a otro país que tu país nacional de primero, eso está mal. Así lo siento. Comparto esa misma opinión contigo. Pero ese es el manejo de él, de su manejador, que es una persona muy inteligente, muy puesta para el manejo de artistas. Así que vamos a ver cómo él se recupera de esto. Yo sé que no tiene que hacer mucho, vamos a ser honestos, no tiene que hacer mucho para...
para recuperarse, uno que otro agrava. Sí, creo que tiene mucho. ¿Tú crees? Claro, es que él lleva mucho tiempo metiendo la pata. Y la mete, y la mete. Eso es mi percepción personal. Ojo, eso es muy importante. Mi percepción personal. Yo no sé cómo opinan las personas. Pero tú no te vas, tú no te vas lejos del sentimiento del pueblo. O sea, tú no estás siendo uno de millones. Tú estás siendo parte de los millones. Yo estoy completamente seguro que existen personas que piensan como yo. Pero para hablar por todos los demás y generalizar, prefiero hablar por mí. Para no meterme en ningún tipo de problema. Pero yo sí pienso que le he metido la pata. Entonces, la sigue metiendo. No, eso está mal. Así es, así es. Lamentable, pero nada, vamos a esperar que se reivindique y haga algo mejor con dos o tres posts, quizás una colaboración entre Puerto Rico y RD nuevamente, para ponernos, tú sabes, a gozar. Y esperar, obviamente, esto consiste porque, aunque me lo ponga de último, aunque tenga que hacer un tercer post para decir que Puerto Rico y RD vienen al final, yo voy porque me gusta. Realmente este último álbum me gustó. Cool. Y algo que no me gustó. Yo sigo mucho pues la música americana, el hip hop americano, el trap americano. Vi una noticia que no me gustó porque este artista pues lo sigo. Ha estado un poquito perdido de mi parte, en mi opinión, porque ha estado en otros negocios, en otros manejos, ¿verdad? Esta gente cuando agarra muchísimo dinero, tienen que diversificarse. Es que esa es la clave. Esa es la clave porque tú hoy estás aquí, tú mañana no sabes. Claro. Y si tú estás aquí y aprovechas, inviertes por aquí, inviertes por allá, haces tu empresa, tus cuestiones, mejor. Él está haciendo mucho manejo con esto de las inversiones digitales. Lo tenemos en pantalla ahora, Tory Lanez. Hizo una colaboración con Ozuna, que pegó muchísimo para el que pues no se acuerda de este artista. En Estados Unidos, donde quiera que él pisa, lo reconocen. Pero vamos a entender que quizás aquí no mucho y en Puerto Rico. Pues nada, él hizo su manejo con los artistas latinos, en este caso con Ozuna. Un tema muy, muy pegajoso, a mí me gustó ese tema. Pero resulta, bueno, yo no lo conocía. Resulta que cayó preso. Lo apresaron. Él tuvo un problema con Megan Thee Stallion, esta fémina que ha tenido una carrera sumamente propulsada hace un año y pico o dos, de allá para acá. Tuvo un altercado con ella, supuestamente le da unos tiros en los pies. Le da unos tiros en los pies por supuestamente no llevarse de él, o sea, un... ¿Pero ella a él o él a ella? Él a ella. Okay. Un acto violento, ¿no? Con la ira y todo eso. Okay. Tuvo que enfrentar a la justicia, fue apresado, fueron a juicio, a él le pusieron orden de protección, que no se podía acercar a ella, no podía divulgar nada de lo que estaba pasando en el caso. Resulta que violentó esto. Wow. Fue apresado nuevamente. Eso es lo que hay de parte de Tory Lanez, o sea... Tuvo que volver a caer preso, tiene que estar involucrando un abogado nuevamente, pagar fianza, porque obviamente un artista de este calibre no se va a quedar preso, va pero a pagar fíjate, una fianza. Ese es el tema que yo he estado hablando hace poco. ¿Qué necesidad tienen las personas de perder el estribo así? Si tú sabes que algo te está afectando, apártate, es como que lo más sano. Si tú eres una figura pública, si tú eres una persona que de los medios, que tienes la posibilidad de conocer, de estar con cualquier persona, de salir, de pasarla bien, de divertirte, hazlo. Pero no malgastes tu vida ni malogres la posibilidad de ser mejor por una mala decisión. Así mismo. ¿Lo ves? Normalmente estos artistas no se dan la tarea de crecer espiritualmente ni tener inteligencia emocional antes de pegarse. Exacto. Ellos simplemente hacen su trabajo para tratar de subir. Suben gracias a Dios, a la vida, a las circunstancias. Y no tienen un manejo, ni espiritual, ni emocional, ni inteligencia emocional, y no saben qué hacer. Y de momento llegan situaciones donde tú dices, wow, este tipo era tan pequeño como persona, tan grande como artista y tan pequeño como literal, persona. Pasa mucho. Y este es un caso donde mal manejo. También. Así es. Señores, tenemos una entrevista de parte de Daricho Martínez. Ayer estuvo en The Voice, en la conferencia de prensa de The Voice Dominicana. Esto va a estar empezando en el verano, creo que a finales de mayo. Yo quiero ver ese programa, la verdad, es muy chulo. Talento dominicano que se da la oportunidad y no se sabe a dónde llegan. Pueden llegar al estrellato muy fácil porque tienen las herramientas de estos artistas. Fíjate que coach. Este programa en particular a mí me encanta, me fascina porque en ese programa tú puedes ver el talento dominicano. Literal, crudo, pero lo ves crudo desde el puro, principio. El que hay que apoyar. Yo no estoy en contra de que apoyes otro, que apoyes. No. Pero a ese de The Voice existen muchos talentos. Apóyalos, impúlsalos. Así es. Llévalos al internacional, lo que sea. Te va a subir el país. Pues a lo internacional tiene Daricho, a Alex Matos, una entrevista con él, gracias a la conferencia de prensa donde Daricho Martínez fue invitado y el equipo de producción. Chécate esta entrevista con Alex Matos.
Señores, y ahora estoy, Julián está aquí contento y feliz porque con uno de sus artistas y con el salsero que siempre le encanta, aquí está con nosotros, tanto nuestro Alex Mato y el galán del merengue, Eddie Herrera. Cuéntame cuando lo llamaron ustedes dos. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron gritaron, se emocionaron o pagaron para estar aquí? No, honestamente, yo me emocioné muchísimo. Por eso lo di gracias a Dios, porque soy asiduo. Me encanta ver este tipo de programas. Y ahora tengo la oportunidad de estar ahí. Tú no te imaginas la emoción que yo siento, así que agradezco muchísimo a la producción de The Voice Dominicana por darme la oportunidad. Y voy a dar lo mejor de mí y voy a ganar. Porque yo vine aquí a ganar. Lo siento, Eddie. Yo voy a ganar, escríbanlo. Y tú, Eddie, cuéntame esa emoción, porque ya tú tenías acercamiento en la primera temporada cubriendo a Nacho cuando él se iba de gira y tú fuiste por dos ocasiones. ¿Te gustó el saborcito y que ahora te llamaron o tú pagaste para que te contrataran aquí? Mira, si hay algo que a mí me gusta hacer en la vida es hacer el papel como de una especie de coach, humilde, objetivo y de ayudar. Tuve la oportunidad en otro reality muy grandioso también en Colombia de ser juez 3 meses allí. Y lo triste de todo fue cuando ese no se repitió el año siguiente. Yo me quedé con todo el gusto. Yo, a mí sí me gusta. Oye, yo si me decían, Eddie, son 6 meses, ese. Y yo me quedaba porque yo amo ser juez, amo orientar, amo sugerir, amo buscar tanta gente que tiene talento. Voy a ser un poquito exigente, pero yo voy a buscar ese cantante, hombre, mujer, que tenga poderío en general, que no sea un cantante muy lineal, un cantante regular, normal, no. Yo voy a buscar gente que tenga todo, que lo tenga todo. Que salga del estereotipo, o sea, que salga de cantante normal. Entonces significa que si este es el ganador, ¿tú quién será el segundo? ¿Quién va a ser ganador? El Team Eddie va a ganar, papá. ¿Cómo que se llama mi team? Team. Y el de él, Team Alex Mato. Mira, yo no sé si Alex lo van a poner al lado de mí o quién va a estar al lado de mí. Pero yo, Alex, te quiero y te adoro. Alex, te quiero y te adoro, pero ahí seremos enemigos, papi. Bueno, prepárense. Serán enemigos estos dos rivales en el escenario de The Voice, pero fuera de las cámaras de The Voice son amigos y hermanos. Que no se pierdan cada domingo, desde que empiece el día 1. ¿Tu consejo para esos artistas nuevos que van a entrar a The Voice? Que entreguen el alma, que vengan con todo el corazón a cantar, que se olviden de que hay alguien ahí que los puede evaluar o no. Entren para allá, que eso después lo van a ver en YouTube cuando viene usted más famoso que nosotros. Así es. Y Eddie, ¿tu consejo cuál sería? Mi consejo es que le den con todas, que cada participación de cada talento, que háganse de cuenta que es la última vez que van a cantar y aprovechenlo. Denlo todo ahí arriba, cada día que sea como que la última vez. Denlo todo, todo, olvídense del mundo. Ya, y no he empezado el programa, yo estoy erizado. Háganse de cuenta, apréndanselo. Háganse de cuenta que será la última vez que van a cantar. Denlo todo, olvídense. Si se tienen que despatillar, háganlo. Señores, esto está fuera de The Voice. Una recomendación a Juliana. Ella es cantante, aparte de comunicadora, es barranquillera. Allá ya le ha tumbado 2 veces con 400,000 pesos. Sí, empresario aquí, y manager y todo, ya la han tumbado a esta. Entonces, denle un consejo a esta para que no se deje engañar. Barranquillera, sí. Barranquillera que vive con toda. Barranquillera, sí. Oh. No la ponga María, dígale consejo para que ya se aprenda el negocio. No parar jamás. Te engañaron, te caíste, párate. Yo participé en mi primer festival de La Voz a los 13 años, quedé en segundo lugar. Y dije, en el próximo voy a ganar el primer lugar. Pero yo dije, voy a ganar porque sí. Me preparé y gané. A los 17 años. Gané. Así que te caíste. Te dieron una especie de knockdown. 1, 2, 9, se paró. Párate de nuevo. Usted también haga lo mismo. Que quien no aprende de sus experiencias no ha vivido. Espero que hayas aprendido y que de aquí en adelante tenga más cuidado y tires para adelante. Pero no te quedes ahí, no te quedes vencida. Párate y tira para adelante. Canción que próximamente estaré lanzando con el favor de Dios. Sí, claro, bienvenida. Muchachos, gracias, porque nada más no son ustedes que tengo que entrevistar. Tengo que buscar lugar, sí, es Joel. Ya lo sabes. Nos vemos.
Ese era Daricho Martínez, Eddie, Alex Matos y nuestra compañera, nuestra queridísima compañera Juliana. Me estoy riendo porque Daricho y que ya es que ustedes no son los únicos que tengo que entrevistar. Hay más personas. Esa Daricho es la no forma cambia. De Daricho. Daricho tiene una no manera cambia. Muy peculiar que a nosotros nos gusta mucho. Por eso es parte del equipo de Pa' Todo el Mundo, señores. Y parte del equipo de Pa' Todo el Mundo, tenemos aquí a Robert La Voz estrenando un video nuevo. Nosotros le entrevistamos la semana genial. Pasada a él. Para que sepas, si sabes okay. quién es Fernando Villalona, Fernando Villalona dicho okay. por él, que si hay alguien que puede sustituir a Fernando Villalona en el merengue, es Robert La Voz, oh. su primo, tiene su talento, lo dice él, tiene su talento y hay que dárselo, así que lleva la sangre. Vamos a ver el estreno de este video con ustedes, señores, se llama El Colmadón, ¿recuerdan que hablo de él? ¿No lo recuerda? ¿Cómo que no lo recuerda? Pues chequea los videos en YouTube porque nosotros tenemos las entrevistas de nuestros artistas siempre pegadas en YouTube por si no te da tiempo. Ok, pero eso lo vas a chequear ahorita. Primero ves el video del colmado. En este video okay. habla él que está pasando por todos los barrios de donde él se crió, ¿no? Él hizo este video en familia, con la gente, con el pueblo, en los colmadones. Él quiso rescatar su historia. Sí, sí, sí. sí. A través él de un video. Se fue urbano, o sea... Lo dio todo. Nosotros lo vamos a ver ya mismito, pero recuerden que Daricho está en vivo ahora mismo. Mírenlo. ¡Ay, ay! Daricho, no vayas a chocar, por el amor de Dios. Daricho, ya me he montado a la corta distancia, que yo no le he visto, tú sabes. Yo me gustaría que sí. Daricho, ¿tú me escuchas? ¡Dari! Sí, sí. ¡Ay, Daricho, te agarró! Está quejándose ahí, mira. No, estamos aquí. Cuente, muchacho. Que venga, se que le apagó venga. El carro. ¿Cómo que se te apagó el carro, Daricho? Se me apagó, pero ya lo encendí, Lo pararon. Ya estamos. Él sabe que tiene que llegar aquí. Cáigame atrás, me da la multa ya en el asiento, en el sofá, cuando estemos en patrulla. Señores, tengo la primicia. Bueno, sepan que está de camino para acá, estamos en vivo, real, salió a la calle, esto no fue editado, se anda en la calle. Viene ahora. Daricho, dime, ¿cómo está el tráfico? Habla, dime algo. Espérense, muchachos, porque ahora se me perdió el camión. De aquí se habla español, donde está totalmente en vivo el camión que está transportando la escenografía del programa Aquí se habla español. Allá al fondo, si ustedes pueden ver, lo que pasa es que estoy en el semáforo, no puedo cruzar para agarrarlo y verlo para que ustedes puedan ver. La misma escenografía de Antena Latina se la están llevando para Color Visión, que es rastrero, Daniel Sarcos. Pensábamos que íbamos a llevar una nueva escenografía y se está llevando la misma para Color Visión. Hablé con el chofer me dice que tiene que dar 3 viajes y este es el primero que está dando. Y Daricho está hablando conmigo, pero no lo escucho. Genial. Daricho está, se escucha en el televisor allá, o sea, los televidentes. ¿Me escucharon ahora? Pero no se escucha aquí, se escucha. El... Ah, que entiendo. Eduardo y Aleifer, ¿me escuchan? Eso es que la pantalla, no le subieron el audio. La televisión, aquí no hay nadie. Así es, así es. Así es, así es. Ya vamos aquí, pero espérense, que me voy a meter. Atento a mí, me voy a meter. Sí, me voy a meter atento a mí. Me voy a meter atento a mí. Para poder agarrar la escenografía. Aquí me metí. Esperemos que no venga un AME. Esperemos que no venga un DGCET a agarrarme. No me puedo subir por la acera. ¿Me escuchan, Eduardo y Aleife? No se escucha. No me escuchan. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Ah, me escuchan. Le decía que ya estamos camino al canal y me topé en el camino, en el proceso, el camión que está transportando la escenografía del programa Aquí se habla español, que está pasando de Antena Latina, Canal 7, a Color Visión Canal 9 y se están llevando la misma escenografía, una ratrería, que hagan cambio de canal y van a salir con la misma escenografía por Color Visión. Aparentemente es este sábado que van a salir porque hoy es miércoles, ya se monta esta noche, van a hacer ensayo y van a salir posiblemente este sábado. ¿Están haciendo ensayo? ¿Me escuchan? Este sábado, por favor, que salga.
que salga, estaremos bien. Sí, pendientes. Pero eso depende, porque todavía el camión, el chofer le falta varios viajes con las escenografías. Pero para eso hay un equipo de producción, Daricho. Sí, claro que sí, hay un equipo de producción para trabajar. Eso, encárgate de eso, Daricho. Mi amor, estoy cayendo atrás del camión, el camión está un poquito delante de mí. Creo que aquí se puede ver, bueno, perdóname aquí, ven. Aquí se puede ver, miren, allá va el camión. Mírenlo allá. Todavía está el camión delante de mí. Estoy tratando de que el chofer me pueda ver cuando yo me le acerco un poquito para conversar con ¿qué él. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y que le dé detalles. No se ve nada. Está cerrado el camión. Yo no se ve la escenografía. La escenografía. La escenografía bueno, del programa. Que los televisores sean grandes en casa para poder ver la escenografía. Porque nosotros aquí estamos en la imagen. Se ve la imagen no, pequeña no, en el celular. Obviamente, porque estamos ahí delante. Daricho, tiene que cambiar el celular, Daricho. Mi amor, que la distancia del camión a donde estoy yo, obviamente que usted no la va a poder ver, que ni yo tampoco la veo bien. Ya no lo vamos a acercar ahora. Gracias, Daricho. Aquí, por favor, llega. Te necesitamos entren ustedes mínimo que luego me conecto. Si no puedes llegar tranquilo, pero al ritmo de la farándula, tú llegas, esto es tuyo, yo no lo voy a hacer. Yo no lo puedo hacer como tú lo haces, así que llega. Esta es responsabilidad tuya. Te vemos ahorita. Bueno, vamos a ver el video de El Colmadón, como estábamos hablando, Robert La Voz. Claro. Ya ustedes saben, el talento que puede sustituir al merengue de Fernando Villalona, dicho por él mismo, señor, ustedes lo vieron, si no lo vieron, pendiente hagan su diligencia que aquí nosotros tenemos las entrevistas. Vamos a ver el video. Si usted quiere saber cómo se goza en mi país, si usted quiere saber cómo se goza en mi país, venga para El Colmadón y será un hombre feliz. Venga para El Colmadón. Era un hombre feliz. Ya llegaron las mujeres, esta fiesta está encendida. Ya llegaron las mujeres, esta fiesta está encendida. Y yo estoy en un rincón con la morenita mía. Y yo estoy en un rincón con la morenita mía. Se brinca, se baila, se goza un montón. Bebiendo en El Colmadón. Ahí viene el delivery con un poterrón. Bebiendo en El Colmadón. Allá en La Esperanza se forma un rompón. Bebiendo en El Colmadón. De Villa Consuelo, de donde yo soy. Bebiendo en El Colmadón. Mateo se pone mejor. Bebiendo en El Colmadón. Allá en Villa Juana se pone rumbón. Bebiendo en El Colmadón. En la mañanita con el vacilón. Bebiendo en El Colmadón. Bebiendo mi whisky y termino con ron. Bebiendo en El Colmadón. Glu, 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 glu. Bebiendo en El Colmadón. Glu, 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 glu. Bebiendo en El Colmadón. Se brinca, se baila, se pone mejor. Bebiendo en El Colmadón. En el capotillo se pone rumbón. Bebiendo en El Colmadón. De Villa Consuelo, de donde yo soy. Bebiendo en El Colmadón. La Voz. Tranquilo. A gozar. Bebiendo en El Colmadón. Aquí se va a gozar. Bebiendo en El Colmadón. En el medio El Colmadón. Bebiendo en El Colmadón. Bebiendo un pote ron. Bebiendo en El Colmadón. Hasta que salga el sol. Bebiendo en El Colmadón. Villa Francisca. Bebiendo en El Colmadón. Y pa' San Carlos. Bebiendo en El Colmadón. Y el Capotillo. Bebiendo en El Colmadón. Los Alcarrizos. Bebiendo en El Colmadón. Rey, bebiendo en El Colmadón. Los Mina y Herrera, bebiendo en El Colmadón. Paguachupita, bebiendo.